Creo, 9931. Vale, 9931. Sí. ¿Confirmamos código? Estoy seguro, 9931. También les Vale. advierto que en cuanto entre, su sistema de alarma tendrá entre 2-3 minutos para prepararse. Estoy seguro que le detectarán. Tienen sistemas de cámaras, sistemas de movimiento y control de acceso. La persona que lleva eso es un poco lenta y tardará un poco en detectarles, pero no se confíen. Intentaré Vale. detener un grupo esperándoles fuera para asegurar que no les hacen ninguna emboscada, pero no se confíen. Intentaré estar en movimiento y acompañarles, pero cuando salgan, estén muy atentos. No sé si podré garantizar su seguridad. Vale, perfecto, no se preocupe. Estamos bien ¿Lo tienen? preparados. ¿Lo tienen claro? Sí. No hay ningún problema. Al este de UNNU, un búnker horadado a la Tierra. Sí. Es muy prioritario. Creo que han estado hablando de la Green Hope. Vale, lo comunicaremos ahora con nuestros superiores. Vale, ¿habrá de los vuestros allí para evitar conflictos con los aliados? Intentaremos estar cerca. Nosotros tenemos ropas civiles. No nos dio tiempo a equiparnos. No hemos podido comprar nada en el mercado negro. Vale, entonces iréis vestido con, bueno, si puedes dar la orden de que vaya con sombrero o algún elemento que sea identificativo para nosotros. La gente que no es del lugar suelen llevar pasamontañas y ropa de mercenario. Ah, perfecto. Están, visten casi idénticos. Perfecto. Pues muchas gracias por la info, tío. Si pueden avanzar hacia esa zona, creo que la Green Hope tiene algo que ver en esa zona. Sí, cuando ponen mucha seguridad es porque algo guardan. Y parece Y ser no que se era todo confíen. junto a la Green Hope. ¿Puede repetirme el código para estar seguro? 9931. Vale, tendrán que introducirlo todos, ¿de acuerdo? Es la única manera de entrar. Vale, ¿lo habéis Todos copiado apuntados. todos? Vale, todos, el código 9931. De manera lo recordaré cuando lleguemos allí. Muy bien, muy bien. Al este de Onnu, por la zona de los desniveles, ¿de acuerdo? Visto. Vale, ¿tienen estos analgésicos? Mira, dale. Sí, ya te los he colocado en la mochila. Voy a hablar con. Pero, ¿cómo me abrí toda la mochila sin darme cuenta? Son operaciones especiales, ¿verdad? Por supuesto, Vale, estamos preparados para ¿cuántos todo. tengo? Oh, cinco. Muchas gracias. Tenga mucha suerte. Espero verles pronto. Venga, suerte. Vale, muchas gracias por la inteligencia. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Sí? Así. Sí, muy bien. Ah, mira. Muy bien, muy bien. Las películas sirven para algo. Mucha suerte, amigos. Venga, cuídese, Ferret. Cualquier cosilla ya sabes. Vale, hablo un momento con el comandante porque me falta un hombre y marchamos. Vale, voy a intentar hacer una prueba de radio de nuevo. Padrino, apunté el código en la parte superior del mapa en Google Channel. Sí, pero. Ah, vale. Una cosa. La mía todavía no está, ¿no? No, le acabo de escribirle al comandante. ¿Lo pillas ya? Ya lo debéis saber todos. Vale, qué ¿Lo feo. paso por El WhatsApp? grupo. Muy mal, ¿Con Huerta, muy mal. números y todo? Ah, pues sí. Vale, no lo había visto, no lo había visto. Había visto los roles, pero no. Vale. Uno, ya lo tienen en las marcaciones puestas. Whisky 1. Podéis ir moviendo, ¿vale? De exploración. Mucho cuidado. Padrino, yo creo que si está al este, en vez de Whisky 3, yo creo que estaría por esta zona, ¿eh? Y además atendiendo a la distancia que hay. Ha Deberían dicho entrar sobre a. la zona del relieve, pues. Sí, pero yo creo que entran túneles hacia el relieve. Porque a ver, un túnel tiene que hacerlo hacia abajo, yo creo Sí, que es un como buen tenemos que ir de paso. Whisky 2 a Whisky 3, por ahí vamos hallando un vistazo, Por ahí ¿sabes dónde tiene que está? estar, sí. A ver que me contestó. Y huertas armadillas. Entonces, uno comienza a moverse. Correcto, hasta Whisky 1, vaya de binomio de exploración, con mucho cuidado. A ver, ¿dónde está el armadillo? Recibido en Armadillo, movimiento. ¿vale? Vamos de color, da la gestión de equipo, ¿vale? Nos ponemos de color verde, ¿vale? Dime. Control Windows, gestión de equipo, nos ponemos verde, ¿vale? Gestión de equipo, te pones en unirse a verde. Ahí lo tienes. Ahí está. Nos vemos en verde. Y en Android, ¿vale? Si amplías, nos vemos en verde, ¿vale? Vale, Apuntado. a ver, 2, vaya con. Y deje distancia entre el 1 y ustedes. Vale, voy a intentar contactar, ¿vale, padrino? A ver si nos tienen por lo menos con el Adelante. desaparecido. Dame un minuto. Cuidado con la hoguera. Tú eres el binomio 4 con huertas. Sí, cuidado con la hoguera, armadillo. Sí, que te quema.
Además, voy a apagar el fuego por si acaso. A ver dónde estaba esto. Que a ver si se va a prender fuego todo el bosque. A toda la Marilanda, Limadanda, interacciones y unirse al grupo. Vale, ahora ponte color rojo. Control Windows, gestión de equipo, unirse al grupo. A toda la malla de Landa, repito, de Lima, me copian. Perfecto. Vayan a conmigo como binomio 3, ¿vale? Médico. Oye, médico. Están en base, con lo cual no sé si te van a oír todavía, ¿eh? Ya, por eso quiero ver si me... Vale. Es para ver si con la SATCOM va bien, porque el otro día iba a regular aún con la SATCOM, ¿eh? Y esto aumenta un montón. A ver, esto es... Quebec. Me oye muy bajo, espérate. Quebec de Lima Lambda, prueba de radio. Manualmente. ¿No has visto esta aplicación? Tomeo. Ha subido bastante, pero yo creo que poco hace la ayuda. Vale, ¿estáis? ¿Estáis tres? Sí. ¿Estáis listos? Sí, detrás de dos. Con... Quebec de Lambda, me copian. Con distancia de seguridad, ¿vale? Entre los binomios. Vale, estamos sin radio de momento, ¿vale, padrino? En cuanto tenemos un sitio más alto, hago otra vez prueba de radio. Vale, sin problema. Si quieres, escribe la Quebec de que iniciamos operación por Android. Venga, dame un segundo entonces. De que iniciamos operación y de que Ferret no, lo que nos ha contado, ¿vale? Que hay un posible... Vale, ¿quién está de Quebec? Ah, bueno, espérate, tengo aquí la foto, nada. Quebec, Rick, sí. Rick. Y más o menos un resumen de lo que ha comentado Ferret. Sí. Vale, dame un momento. Y que nos, y nos dirigimos hacia allá. Ah, y escríbele lo que acaba de poner, el que en 70 no tenemos comunicación por radio, ¿vale? Sí. Avisa cuando estés, ¿eh? Y ya avanzamos. De Lima Landa Delta, comenzamos la operación. No tenemos comunicación por radio aún utilizando dispositivo de largo alcance dentro del bosque. Asimismo, informamos, hemos tenido contacto con Ferrer. Nuestro contacto en la zona nos ha informado de un búnker cercano con alta seguridad al este de Home No. ¿Ya está? ¿Te parece? Sí, correcto. Listo, enviado. Pues cuando estamos, avanzamos y nos vamos con los compañeros. Vale, pues vámonos. Venga. Un segundo, obtengo. Vale, dirección, armadillo, dirección Echo. 105, ¿vale? Sí. Venga, vamos más ligero que en principio han limpiado la zona. Sí. No debería haber ningún tango. Vale, uno, informad. De momento todo limpio, estamos esquivando un poco los claros, pero vamos, que no, nada importante. Hostia, huerta, se me ha olvidado una cosa importante, loco. El ingeniero, tú. Uf. Vale. La mochila, meto el de este. El detector, y se lo damos a... ¿A quién se lo damos? Al... A ver, tiene que ser... ¿Pero no le hace falta el rol, o no? Para el detector creo que no. Otra cosa es para desactivar. Que Kiron lo tiene, lo que pasa es que arriesgamos al... Vale, vale. No, vale. Voy a coger el detector, ¿vale? Venga, sí, corre. Quedaros aquí. Me ha liado tú. Quédate aquí, armadillo. Ahora viene él.
Son pequeños problemas de planificación, como Lima. Pero bueno, menos mal que nos hemos dado cuenta justo saliendo de del campamento, porque joder. ¿Qué no me recibe? ¿Qué no me recibe? Igual, tú cárgatelo y lo llamamos para allá, no te preocupes. Es que no sé si es el detector que está en varios o es el otro. Es el del selfie. Padrino, estamos llegando a Waypoint 1. Escuchamos un motor, no sabemos lo que es, creo que es una lancha. Vale, con cautela y intenten buscar la posición de ese sonido. Vale, el detector de selfie se llama detector de minas tal cual, ¿no? Creo que sí, es el del ASE, no ese, es el otro. Quirón, ¿estás en frecuencia? No está en frecuencia, porque si no, no escucharía el puto cabrón. Vamos a ver. Si estamos, seguimos. Y metemos sprint. Segundo. Es que no sé si esto es el detector. Esto es el. A ver. Sácalo y te digo. Es que no sé qué pasa. Es el palo selfie, el típico. ¿Dónde está? Sí. Aquí. Lo dejo aquí en el suelo. De mina, eso no es, ¿no? No lo puedo ver. Creo que no. Bueno, podría valer, pero hay que llevar el otro, el. Sí, pero es que no sé el palo selfie. Si está en varios o en otra zona o si tiene otro nombre. Vale, si no, pues nada. Si quiero que entre en frecuencia. Vale, recibido. Investigue la zona búnker con sigilo. Contacte en cuanto sea posible. Hay un poquito, sí. Muévete a la izquierda, a la derecha, a Huerta. ¿Alguien le dice a Quirón que entre en frecuencia, por favor? Hay de sync. Yo estoy con cadena. Quirón, pero me queda como. Cadena, quietos. Muévete ahora, izquierda derecha. Si te estás moviendo no te veo. ¿Víctor? Víctor está desmayado. Víctor está desmayado. La comida. ¿Se habrá olvidado de beber agua o comer? Seguro. Vale. Se recuperó ya. Creo que se dio con algo. Vale. ¿Estamos? Ha pegado un tiro. Vale, vámonos. Sprint. Recibimos fuego. Aquí dos recibiendo fuego. Es uno el que está recibiendo fuego. Tenemos la lancha, está justo en la esquina del río en la que estamos nosotros. No sé ni cómo nos. Posición. Whisky 1 en grado 088. Abatidos 3 miembros de la lancha. Vale, bueno, estamos llegando. Asegurar la zona para pasar sobre por el río. Recibido. ¿Estáis todos verdes? Víctor está amarillo, tiene un tiro en la cabeza, pero está vendado. Está en verde. ¿Quirón está ya operativo? Sí. Vale, pues tratamos a los compañeros si hace falta y si no, que uno vaya avanzando y el otro cubriendo. Lo que estáis heridos, regresar un poco hacia atrás con tres. Vale, no disparéis mal a la. Han caído, ya está. Uno no puede avanzar porque está en tratamiento. Si quieres avanzado. Si dos está verde, que avance y los demás le cubran. ¿Dirección? Hay que cruzar el río. Toma, puesto en el mapa, Whisky 2. Ok, necesitamos. Vale, cobertura. Requiero permisos médicos, el slot de médico no los tenía. Vale, se lo pido. Cuando todavía avanza está conduciéndola, ¿eh?
rápido. Modificaciones 136. Vamos, cubrirnos. Ya tienes médico, ¿qué no? Efectivamente, gracias. Estás cruzando, necesitamos cobertura. Estoy yo cubriendo. Llegando a vuestra posición por vuestro whisky. Uno recibido. ¿Podríamos usar la lancha para hacerlo más rápido? No, porque hay que ir en sigilo y eso hace mucho ruido. Está en la otra orilla la lancha. Dos en la otra orilla. Uno se dispone a cruzar. Tres cubriendo. Fuego. Abatido viene por el eco. Era un tango de momento. Abatido tango por eco. Abatido tango por eco. Buen trabajo. Seguí cubriendo. Tres, vaya saltando. Cerca de vosotros ya, ¿eh? En principio los dos contactos que hemos tenido, todos por el eco. Seguir cubriendo la zona. Cuidado con las edificaciones de más adelante, ¿eh? Cuidado, y cuidado con el eco. Tango en 79. ¿Lo ves? Sí. Vale, abatido. Vale, abatido. Vale, y cruzando. ¿El qué? No, cruzo. Nada, que dice el compañero Ferre que llevaban pasamontañas. Digo, ese se lo ha olvidado. Vale, pongámoslo en dos armadillos. Vámonos. Cuatro cruzando el río. Al otro lado. Vale, uno, sigue avanzando. Recibido, avanzamos. Mucha cautela a partir de aquí todos. Vale, pregunta, ¿todo vais bien de FPS? Quiero un afirmativo. Huerta lo habitual, afirmativo. Vale.
Armadillo medio. Vale, perfecto. La población que está justo después de la playa está vacía. ¿Seguro está vacío? A ver, no he limpiado, pero acabamos de pasar viéndola prácticamente entera. ¿Recuerda el detector, padrino? No, no lo tenemos, hay que ya jugársela. Siga, avance 2 también, con 1. Voy. Que no, no tenemos el... Porque como que no está en frecuencia, no sabíamos cuál... Vale, mientras que están los compañeros avanzando, voy a intentar entrar en comunicación, que ya que tenemos un claro. Sí, venga. Venga. Quede que te lima de andar. ¿Vamos a cruzar por el medio de la ciudad o bordeamos por el sur? Vamos a echar un vistazo a ver qué hay. No, no. Vale, pues nos movemos, miramos hacia el sur. Que un sitio alto. Que... Alto, sí. Vale, cuando entremos en el búnker, a lo mejor, en la colina. Que vaya, que se acerque uno al pueblo, investigue y lo demás le cubrimos. 3 avanzando también. Camino. Vale, continuamos. Vale, retrocedemos y respondemos. Lo mismo, fuego tengo desde norte. Desde la población grado 090. En norte tenemos población también, tenemos casa en norte. Vale, médico, tenga cuidado. Recibido. Mucho cuidado con el fuego, amigo, por favor. No quiero que se repita. Humo en 066. Tengo abatido. Bueno, queda uno más, pero no lo veo. Vale, 2, avance con cuidado y apoya 1. Hay movimiento. Buscar y neutralizar al tanco que queda, por favor. Vale, continuamos 3, 4. Tardan más ahora, ¿verdad, en hacerse? Sí. Vale. Está en 086 detrás de la torre de agua. Precaución con sur, he oído disparos desde esa dirección. Tengo a la izquierda de la torre de agua, detrás de la ruta. Recibido, lo veo. Muerto. Pinchera terminada, ¿vale? Por si querés cobertura. Vale, seguimos avanzando. Hasta el pueblo debería estar limpio, padre. Vale, 2, cuando tenga visual de los compañeros de binomio 1, cúbranle y 1 saltando al pueblo.
antes de entrar al pueblo ya. Estaba acercándose a la posición. Resumido. Informe esta por mi nombre, chicos, he visto sangre en el suelo. Cuatro verdes. Por orden. Uno verde. Uno verde, uno verde. Dos verdes. Vale, si estamos todos, pues seguimos. Uno se entra al pueblo. Venga, continuamos. Vale, buscar cualquier cosa sospechosa, como antenas o cualquier intel. Recibido uno. Recibiendo fuego posible desde estructura, desde dentro de alguna estructura. De la que tenéis enfrente, he visto las trazadoras. Uno ha tocado pared. Salte, dos. Tres, cuatro, cubrimos. Vamos. Un poquito, ¿no? Sí, por eso avanzar. ¿Cómo vais, uno? Hay una ventana irrompible. Buscar alternativa. Estamos cruzando la casa porque la ventana es irrompible. ¿Pero habéis neutralizado al tango? Buscar alternativa y matarlo. Estamos buscándolo, estamos buscándolo. Tres, saltamos. ¿Interrogo granada o mortero? Granada, granada, no ha dado granada o mortero o dos amarillo. Cobertura y ya vamos. Necesitamos que cubráis el salto de tres. Tango a ti. Salte tres. Venga, cubriendo el salto de tres, todos. Hasta donde está saltando, ¿no? La casa grande está segura. Bueno, saltamos. Ah. Vale, saltamos 4 y 5. Médico, trata a los heridos y cuando estemos verde, continuamos. Pues adelante uno. ¿Qué cojones? Interrogo esa plaza. Una mina, al otro lado de la carretera. No me jodas, tío. Uno caído aquí arriba, tengo a Robert caído. Vale, bajarlo. ¿Víctor? Mando, dame cobertura. ¿El compañero de uno, de Robert? Víctor tiene que estar caído, buscarlo. ¿Alguien ve a Víctor?
Mirad el Android. Ayuda, ayuda. Padrino, ponte con pecho y... Vale, voy. Y cabeza. Hostia. Tomeu, igual. Pecho, cabeza. Vale. Hostia. Vale, cuatro. Ayuda a buscar a Víctor. Tengo que sí. Uf. Está viendo el sing, no podemos ir a por Víctor. Joder. Y tampoco se aplican las cosas, macho. Aquí, lo tengo delante, lo tengo delante. Wow, cómo tiene el pecho, tío. Lo bajo, eh. No, tío. Ha muerto, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. No me deja llevarlo, no me deja llevarlo. Ha desaparecido, Víctor. Aquí de ahí. No sé si se ha colado para abajo o qué ha pasado. ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? Estaba en la terraza. Estoy en la terraza y ha desaparecido de aquí. Pues subo. Creo que se ha metido para abajo. Creo que se ha metido para abajo, padrino. Mirad abajo. Vamos, dentro. ¿Está ahí? Negativo aquí. Joder, tío, ¿dónde coño está, loco? Estoy bajando huertas, cuidado que salgo. Me cruzo huertas. Nos abre fuego, cubrieros dentro. ¿Dónde está el tío, el Víctor, loco? Fuego de Noreco. Fuego de Norwhisky, Abatido. Vale, prioritario, hay que buscar a Víctor, no sabemos dónde está metido. Mira que está bugueado en alguna pared o algo, ¿no? Joder. Fuego de norte. En una casa parece. Está bugueado en Madrid, está bugueado. Recargo. Me cuenta que hay cobertura, aquí atrás. Vale. Ay, coño. Porfa, alguien puede ver a Víctor, tío. No se le ve a Android tampoco, creo. Creo que ha bugueado, está metido dentro. Se lo digo, a ver. A mí no me sale Víctor en Android, solo me sale Robert también. Vale, ¿armadillo tiene granada? Sí. Armadillo. Pues mira, entre las dos casas, ve el seto, mete una granada allí. Por favor, de ¿lo ves? Ahí no lo ves. Vale, contacto en Sureco, 125. Vale, ha hecho TP a Víctor. Tiene que estar al lado de ustedes, de alguno. Tengo a Robert caído, tengo a Robert caído. Al lado de Armadillo, me dicen. Sí, Robert está... Falta Víctor, que está bugueado, hay que buscarlo. Que está al lado de Armadillo, me dicen. El negativo November de al lado de Armadillo. Macho, ¿y dónde coño está Víctor, tío? Entro. Estoy dentro. Voy a ver si está arriba. Subo. Buah, aquí hay un tango.
¿Nadie ve a Víctor entonces? Yo lo cargué. Negativo. Loco, tío. ¿Dónde está armadillo? Me cruzo, cuidado. Me cruzo. Sí, sí. ¿Dónde está? Armadillo, ¿dónde está? ¿No está por aquí? Este es Robert. Sí, te vi, pero estoy buscando a ver si... ¿Dónde estaba la posición de Víctor? Aquí estábamos nosotros todos, ¿no? En esta posición, pegado al muro. Como mucho puede estar en la segunda planta, ¿Subo a segunda y lo busco? Más rico. Ya he subido, no lo veo, tío. ¿No? Pues lo más cerca que puede estar en segunda es en esta zona, pero no está, no lo vemos. De que los setos tampoco está, vamos. Ciego no estoy. Aquí no está. Que no sé, tío. Que no tengo ni idea. A ver si lo pone... Es que el tema es que lo veo en el servidor conectado. Es que no lo veo ni en Android, tío. No tengo ni idea. O sea, está tomando... No, mira que está muerto. Por eso no lo vemos, tío. Ahora se mueve. Se está moviendo. ¿Lo ves dónde está? ¿En fuera del mapa? No, se está moviendo aquí. Al lado nuestro. Los dos puntos rojos se están moviendo. No, él es amarillo. Él es amarillo. Ah, vale. Claro. Vale. Está fuera del mapa, mirad el mapa, está tomado por culo. Al sur whisky. Un segundo. No sé qué hace allá, no. Estamos muertos. Sí, lo veo, eso es bug, ya lo digo. Yo lo cargué y se fue para abajo y se bugueó. Eso ha bugueado, Sí, alto guarda. Dice que está muerto, pero sí, por bug, creo que sí. Y con este con Robert ha pasado justo el MVP. Pero decirle, si lo tenéis, decirle que si ha sido por bug o legal. ¿Para comunicárselo a Python? Hombre, lo de Robert es que tenía muchísimas heridas y que aunque no hubiera habido de Sting era muy chungo levantarle, pero... Lo de Víctor ya es... No, lo de Robert era... Vamos. Pero no sé, se ha comido una granada o algo, ¿no? No sé. No, una mina. No, pero ¿arriba? Te la puedes poner donde lo sacas de cojones, ¿eh? Hostia, tú... Vaya fallo, Rafael, tío, no. Cogerte el detector. Vale, ¿qué te dice? Dice que no, que ya estaba muerto. Bueno, pues nada, seguimos, tío. Pues nada, dos. Dos, ¿está verde? Dos verde. Pues nada, siga adelante. El siguiente objetivo, Whisky 3. Voy a buscar la... Vosotros, búnker. Aseguramos el poblado hacia norte, hay muchas casas. Negativo. Vamos al objetivo, que es prioritario. Ok, pues dos bajando. Joder, tío, qué rabia me da, macho. Pues sí, coraje. Mala suerte, tío. Nada más. ¿Habéis cogido la chapa de los compañeros? Voy. Ay, perdón, me cruzo. No hay movimiento. Voy a colocarlo en una bolsa de cadáveres, ¿vale? Tres siguiendo la estela. Vale, continuamos. Joder, Diego, ya putada, macho. Un segundo, estoy escribiendo a Quebec. Ok, ¿te ha comunicado algo? Se me va a hacer en dirección a la derecha en zona búnker. Dile que tenemos un cadáver en una bolsa en Hongyun, pero que la zona puede estar sucia. Si lo quieren recoger, si no, pues nada.
enviado. Venga, vamos. Vámonos. Sí, 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 sí. Con los compañeros. Fíjate en el hambre. Una mina en el puto tejado, tío. Joder, lo juro. Armadillo, intenta siempre ir por donde van justo los compañeros, ¿vale? Justo donde pisan ellos, pisa tú, ¿vale? ¿Me escuchaste, Armadillo? Sí, recibido. Vale, vale. Así evitamos, pues, pisar donde no debemos. Si ellos pisan, está limpio, nosotros pisamos y también está limpio. Tiene que olvidarse del detector, loco. Vaya cagada. Vale, dos, ¿tienes localizado alguna entrada de búnker o algo sospechoso? Todavía no, acabamos de aproximar a la zona y en principio tenemos aquí a la derecha N con alguna edificación, es posible que esté por ahí. Vale, nos vamos a aproximar más. Sí, ir a explorar con cuidado. Posible audio de helicóptero. Un segundo alto. Es aliado. Está al norte. Es posiblemente aliado al norte. Seguimos buscando la entrada. Aproximándose a las edificaciones. Sí, sí, avanza, avanza. No, más ligero. Dale caña, armadillo, un poco más ligero. Bueno, mira, escucho esta. Cuidado. Está recibiendo fuego de edificaciones desde Sureco. Cobertura y mantener, asegurar la zona. Está echando en zona de operaciones, cuidado con fuego, amigo. No, pero aquí no. Lambda Lima, ¿me recibe, Charlie? Pero aquí no están, tú. Están, miran al Android, están más al sur. Dos con estado. Dos bajo fuego. Vale, qué alegría. Vale, estamos en Aleco de Home Now, del pueblo de Home Now, en zona de operaciones. Vale, seguimos. Avanzamos, avanzamos. Hay que apoyar a los compañeros. Hostia. No vemos desde donde nos dispara. Sabemos que la edificación desde su demo, pues no vemos el suizado. Vale, estado. Abatido uno en la torre. Vale, ya veo la entrada del búnker. Firmo, también la tengo delante. Vamos a ir rodeando. Vente. Sí, no, pero ya nos han visto, vamos. De calle. Dos va a avanzar, ¿vale? Y va a tocar muro, te digo. Venga, aproxímese con cuidado. Huertas, ¿has contactado con Quebec? Afirmo, me han pedido coordenadas que en cuanto pueda se las paso. Vista cámara enfrente de búnker. Eliminarla. En cuanto nos vea, tenemos 5 minutos, para entrar. Voy a entrar muy rápido. Cámara no era nada eliminable, Ya, destruidas. Avance 2 hasta la puerta. Hay que entrar rápido. Recuerdo 9931. Huertas, marca. Mándale eso a Kevet y dile que vamos a entrar en un búnker. Que vamos no a perder comunicación. Aquí en Sureco, Tenemos edificaciones en Sureco, ¿no?
Nada, el objetivo es el búnker. ¿Sale algo? Antes no ha salido. Hostia. Estás avanzando. No, no, 3-1. No, 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 no. Vale, aproximamos a la puerta. Vale, hay varios. ¿Sabéis cuál es? 9-9-3-1. La segunda opción. A ver, quítate que no nos deja. Aquí, en el tubo de arriba. Apunta bien. Venga, y dos entrando ya. ¿Lo tenéis? En el tubo, en el tubo. Segunda opción, 9-9-3-1. ¿Qué? Cuidado, alejaos, 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 alejaos. Loco, ¿pero qué código habéis puesto, tío? 9-9-3-1. Probar con 9-9-3-3. No, ya no se puede acercar, me da, ¿eh? Aguantad, lo mismo es el sistema de seguridad. ¿Alguien está herido? Yo, el médico. Parece que ha parado el fuego. Vale, probad con 9-9-3-3. Que vaya dos solo. Madre mía, Rotro, ponte en primera persona, por favor. Es que ni así va. Es que no va, coño. Joder. Dame, anda, salte de aquí, yo lo doy. A ver. Ya, quita, quita. Prueba 9-9-3-3. No, no va. Solo me sale 9331. ¿Habéis abatido algún tango alrededor? Le he dado a la primera y no sale nada, ¿no? Si habéis abatido algún tango alrededor, sí, mirad sí, las ropas sí. O en su inventario, a ver si lleva algo. Hostia. ¿Qué? ¿Me oís? ¿Alguien me oye? ¿Qué? Buah, chaval, pero esto qué es. Pero tío, ¿qué cojones está pasando? Ay, no, cuidado, que hay uno bugueado ahí, tío. En la pared hay uno. Vale, me estoy vendando. Es que no puedo contactar con ellos, me disparan y. Joder, cuidado que estoy jodido, ¿habéis puesto el código? Sí, está bien. Sí, 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 está bien. ¿Pero por qué no aparecen los demás? No sé, pero que le. Me tiene que volar 3 o 4 que hay aquí. Lo que no sé cómo ha aparecido esto detrás, porque yo he aparecido como tú. Y ya lo he abatido. No sé, yo he aparecido detrás y habían estos dos tangos vivos. Sí, yo he visto los dos tangos de a ti al fondo. ¿Y Huerta? Ha salido, creo. Ah, que se puede salir. Get out. A ver si entran otra vez. Yo me quedo, padrino. Sí, 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 sí. Pues vaya, bueno, a ver.
El tema es, no sé si ha salido en el mismo sitio que... Vale, sí, están entrando, están entrando. Sí, sí, sí. Vale, si está bien, avanza y cubre. Está el compañero aquí. Vale, avanzad, los que estáis adelante. Vale, no, no vencéis tanto, no vencéis tanto, que estáis solos. Mantened posición, solo cubrir hasta que estemos todos dentro. Vale, avanzar y cubrir. Vamos a esperar a los compañeros. Vale, faltan dos, mantenemos. A ver si entran ya. Ay, médico, por favor, menos mal. ¿Cómo estás, padrino? Mal. Me han disparado, Quirón, y no estabas para protegerme. Campo de código un poco extraño. No te vas a mentir. Vale, los demás. Oye, pero no he dicho que no avanzaran, tío. No he dicho que no avanzaran. Vale, ya estamos todos, padrino. Sí, faltó. Tiro bien, hombre. Faltó que me trate. Hostia, he salido detrás de estos dos tíos, loco, y madre mía, menos mal que andaban de espalda. ¿Por radio me escucháis? ¿Me escucháis por radio? No, me da que no hay hay inhibidores. Por eso digo que no avancen, porque si caen no nos enteramos. Y están avanzando para allá adelante. Vale, ya estás. Vale, uff, gracias. Seguimos. Vale, seguimos. Vale, Jairo, ¿por dónde has venido tú? Yo he ido al fondo. Aquí en el generador había un hombre vestido con traje antirradiación. Pero tú... vale, o sea que a partir de aquí está todo sucio, ¿no? Aquí, de rojo para la derecha estaba sucio y aquí izquierda tampoco he entrado. Vale, empezamos izquierda. Benito, vale. Vamos. 4. Sí, 4 adelante. Y 3 vamos último. 3 y 5. Adelante, ¿no? Entonces seguimos de frente 4. No, no, no. Izquierda, pero con. En medio del binomio 2 y 3. Para dejar el médico el último. Vamos, adelante. Adelante. Qué chulo esto, ¿no?
Vale, aquí nos podemos abrir un poco más. ¿Qué? Coño, Quirón, tu huerta, qué susto. Bueno, eso. Cuidado, que está comprometido los laterales. Vale, venga, impares izquierda, pares derecha, vamos, vamos, vamos. Venga, pares derecha. Cruzo, Jairo, cruzate, Jairo. Voy. Venga, podéis avanzar, Para derecha y para izquierda, ¿no? Si quieres que vaya Tomeu delante, que no. Padrino, porque si voy yo por la izquierda solo, puta madre. Ah, que no hay cobertura aquí. Vale, no, pues mantenemos. Pero que vaya Tomeu delante siempre. Eso hemos sido nosotros, ¿eso? Vale, ahora pasamos a izquierda. Al contenedor verde. No, en principio no hay tango, yo no veo tango. Cuidado. Corre. Adelante. Avanzar. Vale, me curo. ¿Qué cojones? ¿Había algo más adelante de eso? ¿Quién la reventaba? ¿Había disparado algo? Me he quedado sin vendas, loco. Vale, ¿estamos todos aquí? Vale, sí. Vale, heridos al suelo. Vale, tumbado. Yo me imaginé ya la escena esta de Indiana Jones, la roca siguiéndonos. Sí. Yo pensé que cada contenedor iba a ir estallando. Sí, yo también. Yo digo, es que la explosión nos estaba llegando atrás, tío. Digo, ¿qué cojones? La hostia, tío. Tiró el tango una granada, se mató el mismo y empezaron a explotar los contenedores, ¿sabes? Vale, ¿me pongo yo? ¿Me has puesto morfina? ¿Sí? ¿Me la has puesto? Vale, visto. Padrino. Me aparto. Dime. Al entrar había un descontenedor que hemos pasado ahí, había un hombre con un traje radiactivo, no sé si tiene que ver... Cadenita, gente, cadenita. ¿Dónde? En plan, al entrar por el pasillo este, hay al final un generador. Ah, pues no lo he visto. Pues, ahora el generador había un hombre con un traje radiactivo. ¿Vamos a seguir avanzando, padrino? Hay de sin mantener. Y que. Pero, ¿y algún traje radiactivo? Que Quirón termine de curar. Y cuidado con el de sin. Vale, Quirón, yo necesito. Si estáis verde, dos, mirad al frente a ver qué hay más al fondo. Jairo, que no soy el teléfono. Tomeo, ¿cómo estás? ¿Estoy verde? Sí. Thank you. Hostia, qué pasada, ¿no?
echarte algo de sangre. Y vamos por el otro pasillo. Vale, 3, avance hasta el cruce de la izquierda. 4, perdón. Dame un segundo, padrino. 2 segundos. Ahí está. Ok. ¿Estás, Jairo? Firmo. Venga, avanza con tu compañero y le despejas la zona, a ver si queda algo más. Déjame. Para asomarme, para echar un vistazo. Déjame pasar, por favor. Yo creo que no hay nada más, pero vamos, por si acaso. ¿Alguien me copia? Nadie me copia por radio, ¿verdad? No, la radio no funciona. O será inhibidores, seguramente. Vale, pues seguir este pasillo a la izquierda, con cuidado. No, este no, el otro. Es que estaba señalando. Ahí. Sí, con cuidado. Reagrupar. Sobrepasa 4. Sí, sobrepasará 3. ¿Hay muchos tangos? A ver, deja echarme visual, perdón. Cuñón, me cago en. Vale, aturdidoras. Preparadas. Vale, encárgate con armadillo. Venga, vale, y tú también, Tomeu. Vente. Y en cuanto explote la última entramos, ¿vale? No, bueno, venga. Ya una tarde. Venga. Venga, los tres. Cuidado, no hagas fuego, amigo. Cuidado. Cuidado, no te levantes, armadillo. Está el compañero. Lanza otra. Entramos en 3, 2, va. Vamos, adelanta. Sobrepaso. Cuidado, no os peguéis tanto, que como lance una granada. Me apoyo en la caja. Madre mía. Me apoyo en la caja, no levantéis la cabeza, Vale, sobrepaso caja, cuidado de. Vale, puede venir Quirón. No estarían plantando droga aquí, ¿no? Veremos ahora. Lo que hubiese allí ha petado, padrino, si había algo. Tomeu, sobrepaso. De izquierda limpio. Venga, pues ya está, avanzamos. Cuidado. Eso hombre que hay aquí con el traje, el que estaba allí. Por este estaba. Cuidado. Vale, limpio. Firmo. Vale. Investigamos la zona, buscamos cualquier intel. ¿Alguien saca fotos? Hay droga aquí. ¿Alguien saca fotos? ¿Ha sacado foto alguien? Negativo de Jairo. Allí es que no había nada, padrino. Lo que había flotado y ya desapareció.
Vale, a esto hay que sacarle fotos, ¿eh? Si alguien puede sacarle capturas. Estamos incomunicados aquí, Huerta. Sí, voy a intentar mandarle un mensajito a ver si puedo. Hay que echarle fotos a esto. ¿Alguien tiene los pájaros? ¿La cabeza? ¿Hace el summer? Cuidado con el agua, gente. No va a deshidratar ahí. ¿Alguien saca fotos o la saco yo? Me voy a sacarla yo. Está ahí, bebe agua. Intentándolo. Pero esa no, que está radioactiva, Quirón. Esto. Esa no es la buena. Quirón tiene allí tres reactores nucleares, pues imagínate cómo está. Esto. Vale, ahí no había nada interesante entonces en el otro lado. No. En el otro lado. Había algo. El tango ha explotado y se ha borrado. Vale. Pues nada, nos volvemos. Vale, ¿estamos listos para salir? Un segundo. Vale, te esperamos en la salida, ¿eh? Vamos a la salida, vamos a la salida. Salida. Avanzar. Vamos. Avanzar. Bueno, no, afuera sí, pero aquí no. Venga, vamos, todos fuera. ¿Qué cojones? Abatido. Hay más. Cuidado, guarda, viene ahí. Abatido otro. Necesito. La asociadora. Quirón. Estoy debajo de la camioneta, ¿eh? Yo estoy dentro. He abatido dos arriba. Todos los que estén heridos que se vayan metiendo dentro de la chabola esta. Abatido. Padrino, he conseguido contactar con Quebec. Me pregunta intenciones, ¿qué intenciones tenemos ahora? ¿Repite? Me pregunta Quebec, ¿qué intenciones tenemos ahora? Hay que ir al pueblo de Cao Lang, que no se ha ido todavía. Creo que vienen tropas de élite, porque se han dado cuenta de nuestra aparición en el búnker, ¿eh? Vale, nos dirigimos al pueblo que acabo de decir, Cao Lang. Al norte. Dos en cabeza. ¿De pueblo? Norte, Cao Lang, marco Whisky 1. Ok, no hay movimiento. Compa mía. Aquí dos, informo, los tangos ahora van una vestimenta más oscura. Vale, venga, nos largamos de aquí, que no tienen la posición pillada. Tienen pinta de ruso y llevan miras nocturnas. Vale, guarda, ¿has comunicado todo a Quebec? ¿Dónde vamos? No, estaba vale. Recordar comer y beber. Vale, pues dile eso, que vamos a ir a Cao Lang. Que hemos salido del búnker y hemos sacado fotos de ciertas cosas. Si quieres pasar las coordenadas del búnker, para que las tengan. Sí. Ya las tienen. Ah, ya las tienen. Vale. Desde antes, se las pasé antes. Perfecto, pues nos vamos. Venga. ¿Puerta?
¿Y del AMBA te ha comunicado a alguien? No. Bueno. ¿Y qué te dijeron? Vale. Padrino, tenemos el bus de los cargadores, porque llevo un cargador, cada vez que recarga se pierde. No sé, casi hace poco que no pasaba, no me acuerdo cuál era la solución. Si alguien la sabe. Bueno, pues pedir cargadores, ¿no? Dirección Norwich 295, múltiple stand. El otro verde. Flanquean por la izquierda. Rescubriendo. Vale, buscamos cobertura y mantenemos, a ver por dónde van. Creo que tienen lanzagranadas, Estoy yo lanzando granadas, Es copiado. Vale, pues seguimos avanzando, dispara y avanzamos. Es mejor moverse porque como nos pillen la posición nos van a rodear. Uy.
Vale, se ha ido corriendo a 300. Batido. Vale, bueno, continuamos. Están desmayados, tenés cuidado. Si podéis pasar por la izquierda y rematarlo. Negativo de 3, podrían haber puesto mina. ¿Padrino? Estoy recibiendo fuego, no los veo. ¿Qué pasó? Me genial, un tango batido por radio, no me has contestado. Ay, perdón, que estaba súper concentrado mirando el mapa, tío. Este no se mueve. Padrino. Dime, perdón. ¿Repite el mensaje? Vale, vale, es que no... Vale, pensaba que habías caído. No, 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 Tango en... Por whisky, whisky no es whisky. Aproximándolo a la zona. Vale, hay que llegar hasta ese río. A ver si no me van a estar siguiendo. No me fío ni un pelo, chaval. Vale, 2 salta, 3 cubrimos, 3, 4 cubrimos. Estamos llegando al río. Decimos fuego. De norte. Vale, despejamos, no saltáis todavía. Sin visual del tango, pero sé que es de norte por el impacto de la bala en el tronco. Es posible que sea de la otra orilla. Buscarlo. Seguimos avanzando y localizamos al enemigo. Con cuidado. Está cruzando la... Ha batido el tango. Vale, buena. Si está despejado el río, saltar. Escuchan tiros lejanos. Negativo despejado, ahí tango enfrente de la orilla. Vale, retroceder y cubrir. Whisky 289. Es como más civil, pero va con un arma. Y no está disparando. Pueden ser aliados de la zona, ojo. Abatido. Vale, 3.50. Ah,
tirado humo blanco en la otra orilla, es posible que esté por ahí. Humo blanco en 340. .350 un tango. Vale, un poco más lejana esa granada. Vale, alto. Vale, cruzadas dos. Los demás cubrimos. Dos cruzados. Vale, sigue vivo el tango de 350. He contado dos. Sierra de Delta, interrogo. ¿Vuestra posición es un búnker? Cambio. Y no parece que aquí tengo algo de cobertura, ¿vale? Me intenta encontrar la antena de quitar, ¿vale? Hacemos vale. Un altillo, ¿vale? Venga, venga. Saco aquí la antena. Me voy a dar la orilla, me pongo un poquito, voy a poner, pero es por un día. Venga, no tarde. Aquí dos, informo, si pasáis el río por el norte, vais de pie. No tenéis que nadar. Estamos en la otra ladera ya. ¿Hay alguno más? Dime. Había un tango allí, Kabatik, y conté dos. Me falta uno. ¿Hay alguno por la radio? Sí, estamos hablando por aquí. Pero venga, sí, saltar. Vale, va a saltar el 3, cuidado, proteger. Vale. De Quebec no me reciben, ¿vale? Sierra ha entrado en un búnker, parece ser que hay varios. Una especie de... Vale. ¿Y Charlie? De Charlie no hay noticia. Vale, saltamos. Por ahí saltan, dice que van de pie. ¿Cómo están yendo ellos? Te sigo porque no lo he visto, estaba con la radio y apuntando cosas. A ver si alguien me puede meter cargadores en la mochila, que estoy sin cargadores por el bus. Tengo de sí. Vale, alto. Puñeteros de zinc, joder. Uf, te gordo, ¿eh? Huerta, muévete, huerta. Avisa cuando estés conmigo. A mí me sigo conmigo. Vale, venga, ya. Vale, ya está. Vale, sabéis, dos, desde que esté listo sigue avanzando hasta el siguiente punto. Necesito cargadores, voy sin cargadores. El que pueda que te lo pase. Yo le paso, que debo 7 cargadores. Me voy atrás. Me quedan 5, tío. Uy, joder.
No hay movimiento. Venga, vale, que entre... creo que he escuchado comunicación con Quebec. Voy a intentarlo de nuevo. Venga. Rápidamente. 300 metros y llegamos al objetivo. Creo que no. Si no, por Android. Creo que era Juliet. ¿Qué ve de Delta? No, era Juliet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nada, vámonos. Vale, seguimos. Avance 3. No, visual del poblado. Vamos a entrar por la cara a Whisky. Vale. Vamos a vengar a los compañeros, joder. Y nos vamos a base. Una vez, creo que nos falta. Investigar guarida, investigar la frecuencia de sanidad, capturar. Vamos a cambiar, ya que tenemos una carretera por medio, vamos a entrar mejor por la cara derecha. Con el Whisky. Tenemos las ficaciones a la vista, en principio no se observan tango. Seguimos aproximando. Vale, necesitamos cobertura. Estamos de atrás. Yo estaría prevenido con las minas, como ha pasado antes. Sí, por eso que vayan cabeza. Y seguimos su paso, que si por lo menos caigan. Caen menos que. ¿No tenían el detector de minas? Que no, eso no funciona. No, es que era el palo selfie, que no lo cogimos. Vale, seguimos. Seguimos avanzando. Huele fatal esta parte, ¿eh? Pero deberíamos tocar muro todos juntos, ¿eh? Saltar tres ya. Tango la primera planta del edificio. Vale, mantener, cubrir el salto que saltamos. No ha visto. Mantener en la entrada y saltamos todos hasta el muro. Cuidado con las minas de cable, echa un vistazo en las puertas. Ha batido el tango de la primera planta. Vale, dos entrando. Como tres detrás. ¿Limpiamos la casa, interrogo? Sí, adelante. Buscaré cualquier cosa de Intel. Cuidado las minas, mirad bien el suelo. Que avance un poco dos y luego tres, por si acaso. Vale, cuatro, si quieres entrar y estáis más seguro dentro. Adelante. Dentro del muro. ¿Estáis arriba? ¿Dos? Subiendo desde la planta 2. Tres limpiando que sea contigo. Limpio, bajando 2.
Vale, cuatro. Salimos y avanzamos hacia el siguiente edificio más abajo. Más al norte. Más al eco, perdón. Cuando estén limpios 2 y 3, reagrupar con nosotros. Dos de esas, de Lima. Viendo el último piso. El tango lo abatí y las casas blancas están ahí derruidas, ¿eh? En dirección eco. Todo limpio de 3, no. 4 avanzando a las edificaciones de Noreco. Ya, padrino, te estamos. Avanzar. Avanzar. Llega a la ventana de las casas blancas. Yo ahí estaba, ¿eh? Avanzar. Alto de zinc, alto, alto. Me muevo hacia ustedes, decime si me veis bien. Sí, parece. Continuamos. Vale, 2, que limpie la zona izquierda. 3, 4, derecha. ¿Zona o edificio? Cambio. Sí, pasando la carretera. Todo lo de la carretera de la derecha para allá. Limpia arriba. Fuego de Noreco. Nos disparan a 3 en terraza. Abatido. ¿Todo verde? 3 verdes. 2 verdes. 4 Tango, tango, cuidado, no te asomes mucho. Ay.
Estas casas de la izquierda no están, no están limpias, padrino, hay que mirarlas. Tocamos nuestro muro y os miramos esta frontal. Adelante. Miradlas vosotros. Esa y la siguiente no están limpias, ahora destacar, las que se entran por donde entra, padrino. Sobrepase 3 y limpie. Padrino, estas edificaciones están limpias. Vale, quedaría esta donde estamos nosotros. No, la que tenéis siguiente más abajo al eco. Seguimos avanzando entonces. Detecto humo en dirección norte 348, segunda planta, seguramente hay enemigos. Estamos ahí. Hemos detectado antes enemigos agachados en segunda planta, mucho ojo. ¿Forma de estado? Dos verdes, efectivamente, tumbado, cuidado. Bajando, decíamos fuego de sureco eco. Está en segunda planta, en la escalera. Donde está 4, sigue a esa casa 4 y limpie, está arriba. He copiado el movimiento. Chío, como le haya dado, madre mía. No. Arriba a la derecha, 4, nomás a subir, cuidado. ¿Abatido? Afirmo, estoy amarillo. Vale, regrupamos todos con 4. Puedo continuar, ¿eh? Vale, sí, aún así regulamos ahí y vete pidiendo extracción. Vale, cuando aseguremos esta edificación me subo arriba. De momento, cuando aseguremos. Voy a buscar una posible zona para que pueda venir el helicóptero. Y somos 7 integrantes. Por si puede entrar el Little Bit. Hay mina arriba, tengo una mina con un tango aquí, una Claymore, cuidado. Pues ni entréis. Matar al tío si hace falta, pero ni entréis ahí. Tengo ocupo 3 a 2 limpio, ¿vale? Para comunicación. Recibido. Tengo posible zona ya. ¿Habéis matado al tanco? Sí, el de arriba sí. Cuidado, no suba ahí, Vale. Voy a comprobar si Sierra me recibe, ¿vale? Que entró en un búnker y ha pasado ya un rato. Y me dijo que comprobara. Ok. Sierra, adelante.
Si está en un búnker, difícilmente hablas con ellos. Sí, por si han salido ya. Sierra de Lambda. Vale, no me contesta. Quebec de Delta. Un momento, padre. Quebec me recibe. Si no, por Android, si no te recibe. Es copiado, sí, por Android, perdón. Me ha hecho. Alfa de Delta, es copiado. Quebec ha copiado. He copiado mensaje de Quebec, paso por digital. La Claymore está en la casa de ahí. A ver. Vale. Vamos a ver. Pues vamos a escribir la sonora. Sí, pero no subáis todos aquí arriba, que alguien se queda abajo, si no. Si no, me tengo una piña aquí, estamos todos apañados. Tengo una Claymore, estamos todos bugueados. Pues sí. Hola, aquí. Estoy aquí de contundida. A ver, Quebec de Delta. Informo. Hemos asegurado el pueblo de Cao Lang. No fiéis, no bajéis la guardia, cuidado. Confirmo que estamos en 053300. Confirmado. Vale. A la espera de extracción. Extracción. Somos 7, Somos 7 integrantes. ¿Algo más? No. En principio no. Vale, enviado. Ahora me contestará. La zona desconocemos si está limpia porque pueden venir por cualquier lado. Así que... Sí, aprovechar para comer y beber. Hostia, no es más que lo has dicho, que antes lo pensaba. Albóndigas y pasta, loco. Un poco fría, pero bueno, entran bien. Hostia, voy a escribirle. Voy a tirar alguna granada UNIR para ver la zona un poco, ¿vale? Ok. ¿Han dicho algo? No, todavía no. 010293. Estará liado. Estará liado, pero yo no escucho la radio. Y mira que de ellos. Ah, bueno, sí, no sé. Tranquilo. Handy R. Ah, joder, como ha sonado, ¿no? ¿Será que con el modo de sonido no estoy acostumbrado a escuchar lanzagranadas? Ah, dile que posiblemente estemos infectados, porque habían... Oh. Sí. En el búnker habían dicho, alguien dijo que había un 3NBQ.
Vale, para todos, una vez lleguemos a base, hay que pasar por la zona de contaminación, ¿vale? Prioritario. Ponte en susurrar. ¿Por qué? ¿Se me escucha algo o qué? Porque sí. Estoy escuchando como un martillo pegando en la pared. ¿Martillo? ¿Es lo mío, seguro? A ver, ¿qué me dicen? A ver, sí. Voy a lanzar otra granada, ¿vale? ¿Qué de venta? Adelante. Ay. No, gracias. ¿Qué de venta? ¿Me recibe Quebec? Yo lo recibo. Cambio. Afirmativo, Sierra. Hemos estado en un búnker con productos químicos. Puede que estemos contaminados. Vale, no me recibo. Vale, extracción es posible. En este momento mantengan posición. Sierra está bien, bien. ¿Imposible? Sí, le recibimos. Es posible que... Sí. Vale. Bueno, pues nada, habrá que esperar. Nos toca esperar, ¿eh? Estoy viendo a Sierra que están en el búnker también. Suerte. Vale, ¿ahora me escucháis? Sí. Vale. Yo le di el micro sin querer y no vea. Cada vez que le doy, como tiene el cabrón de tonto, tonto no vea. ¿Y qué te ha dicho Sierra o qué pasó con Sierra? Sierra estaba, entraba como nosotros a unos túneles. Sí, los estoy viendo. Y me comunicó su última posición y por si pasaba algo, se comunicara 20 minutos y tal. Ah, vale.
Siguen dentro, lo estoy viendo. Sí, sí, Sierra está bien. De momento me ha comentado Quebec. Que han tenido, si han podido tener contacto con ellos. Voy a lanzar otra granada, ¿vale? ¿Queréis pensar que se había ido la mierda? ¿Qué? He tabulado y sí. Pensaba que se había petado. No, es eso. Me veo un infarto aquí. Pista táctica, ahora vengo. El niño pala. Huerta se ha desmayado. ¿Dónde? Se nos han desmayado las comunicaciones. Pues nada, vivir. Huerta, ¿me copia? ¿Y haces otro ladrillero ahora? Se ha caído Huertas. Vaya. Ah, pero se escucha el helicóptero. Sí, sí, yo estaba mirando en la tablet y estaba... Lima Delta en frecuencia. ¿Alguien me recibe? Me jodas, después de tremenda currada de Castillo. ¿Qué te gusta, coño? Tenemos que quedar un...
Lima está en frecuencia, ¿me recibe alguien? Vale, nos movemos, hay que buscar zona más despejada de árboles. Lima Delta. ¿Bengala para marcar la zona? Sí. Algo cero, no está en plan de... Lima Delta en frecuencia, ¿alguien me recibe? Ya he tirado humo amarillo. Vale, cuidado que suelta el Taru, cuidado. No, ahí caben 16, caben ahí, creo. Cuidado abajo. Delta de Morsa, ¿me recibe? Alto y claro. Negativo, negativo. Estimación, ¿cuántos metros nos quedan? 10. Poco más, poco más. En tierra. De 5. Vale. Cuando esté, subid. Embarcando, mantenga. Venga, todos arriba. Último arriba. Agarrado que esto se mueve, ¿eh? Sí, lo sabemos, recibido.
Abajo, abajo, recibido. Vamos a descontaminarnos, señores, adentro. Avanzar. Avanzar. Vale. Lo sabemos. Siempre ha estado con nosotros. Vamos, vamos. Hay más luchas, hay cuatro luchas. Sí, las que están aquí, ¿no? No, no, es que estamos esperando a que termine. Vamos, me toca. ¿Cómo era para ponerme? Vale. Atravesáis todo el complejo y salís por el otro lado. Dejarlo aquí, aquí para aquí. Aquí hay que dejar los uniformes. Hay que dejarlos aquí. Todo, claro, tienes que dejarlo todo, dejarlo todo. Vamos en calzoncillo. El casco, fresquísimo. El casco, es verdad, es verdad. Fresquísimo. Fuera. Vale, hay que dejarlo todo aquí, ¿vale? Madre mía, y... Vamos. No sé qué descontaminación, ¿eh? Los sobaquillos están tan tíos. Pues no me des el pecho a otro agujero también. ¿Qué tal? Hostia. De lujo, sí, lo que... A ver si los más rápidos, ¿eh? Pero yo no me acomodaría, ¿eh? Preguntar a Quebec. ¿Por qué? Pues necesitar ayuda, supongo. Pero ya la hora ya, ¿no? ¿O qué? Vamos a seguir. Hostia, ¿verdad? Acabo de verlo. Claro. Bueno, a mí igual, ¿eh? Yo puedo seguir, pero... Era rotundo. Lo que no sé... O sea, el búnker... Sacamos fotos y demás, ¿eh? Hostia, tremendo lanzallamas. Sí, lo de lanzallamas ha sido, vamos... ¿Quién ha puesto mal el código? ¿Quién ha puesto mal el código? Vale. O Jairo o Rostro. Lima, cuando estéis limpios y vestidos, si alguien tiene que curarse al hospital y venga a darme novedades al cuartel. Venga, vamos para allá. ¿Quién ha sido el del código? Pero vestido, por favor. Sí, sí, la ropa está descontaminada. ¿Habéis activado la trampa en serio? Sí, sí, sí. Cierra, cierra. Vale, ¿te haces otro vuelo? Sí. A buscar a Kyle. A buscar, ¿pero Kyle te contacta? Sí, por Android. Ah. ¿Qué cabrón? Les habla por 3-5 y han dicho, ya le hablaré yo a Rick por 7-0, en vez de decirme que les haga de relé. ¿Qué cabrones son? Bueno, venga, vamos. ¿Cuántos son? Espera, creo que 10. Espera, voy esto, a apuntar a Python. Esto es Python. Loca, ¿eh? ¿Por no llevar radio larga? Hola, padrino. Hola. ¿Te ha gustado la recogida? Ya ves. Separaditos para no contagiaros, ¿no? Hombre. Aislados ahí en el suelo ese. Eso está contaminado, eso se queda ahí. Hola, ¿y qué le ha pasado? ¿Se ha destruido? Lo he desenganchado y ha aparecido justo debajo de la rueda. Entonces al vale. Llegar ha volcado. Pero bueno, paso, ¿sabes? Un nudo. Vaya, vaya. Ahí se queda. Está bien. ¿Alguno necesita curas o algo? En principio no, nadie se ha quejado. Una señal en el mapa de campamento. Ah, Sierra, aquel, campamento. Vamos a buscar a aquel, vamos a buscarle. Vale, pues
campamento sierra y yo ya me quedo con la marca del mapa, los que vayan a acampar, ¿vale? Si se quiere quedar también hotel, pues que pongan zona de acampada. Bueno, mientras gestiona Rick, no está hablando. ¿Hola? Ah, ahora sí tengo. Sí, sí, es que se me hace, he tenido que cerrar el TS 5 veces, tío. Uf. Bueno, ¿me comentas ahora si quieres, Rick? Vale, sí, le voy a dar orden de que se mantengan en posición a sierra y a hotel. Vale, hotel con kilo, ¿no? Vale. Hotel que haga una kilo, marca, sí. Que haga hotel una con marca kilo. Donde considerarían ellos que es un campamento seguro para pasar la noche. Vale. Sí, bueno, en la zona pozos petrolíferos les he dicho que se metan, lo que no sé si podrán. Necesito las marcas en el mapa, en global. Vale. Omega, aquí Quebec. Padrino. Dime. ¿Qué? Van a pasar la noche fuera de la base. Necesito ¿qué tal? Que indique, ¿ha molado o qué? Hostia, sí, pero lo del búnker ha sido una liada de huya, loco. ¿Tú lo has visto lo que nos ha pasado? Sí. ¿Tú has visto? Pero eso es normal, o sea, ¿lo de las explosiones era normal? ¿O qué pasó, tío? Sí, ya te contaré luego, pero... O sea, es que ha sido película de Indiana Jones. Cuando viene la roca detrás tuya, nos echamos a correr por el túnel, tío. Sí, tal cual, ¿eh? Sierra, aquí, Quebec, ¿me recibes? Lo habéis hecho realmente bien, ¿eh? Pero no nos dejamos nada, ¿no? Porque es que no encontré nada de documento. No sé, ¿no? Me habéis dado mucho trabajo, ¿no? Seguro cerca de o sea, de... yo saqué fotos. Del ritmo que llevabais, tío. Qué putada lo de... Hijo de puta, que me van a dejar tranquilo. Qué putada lo de Víctor y Robert, loco. ¿Robert también ha caído? Sí, los dos. Se comieron una claymore, una mina en un tejado que puso un enemigo, tío. Hostia, qué putos, tío. En un tejado, tío. Qué bien pensado, de todas formas, la IA, ¿eh? No, sí, de carajo. Y encima yo soy... Fallo mío por no... Se me olvidó poner en detector de minas, tío. No asesiné a nadie. Pero vamos, hasta ahí todo perfecto. Sí, sí, la lancha que os habéis encontrado también, ¿no? Sí, yo no la vi, pero se la encontró sí, Víctor y Robert Víctor, sí. Y se la cargaron. ¿Sí? Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Sí, la verdad sí, que... Sí, ¿no? Habéis tenido dos enfoques totalmente distintos, o sea, todas las unidades las están haciendo genial, ¿eh? Pero vosotros que habéis imprimido un ritmo brutal, tío. Vale, Python, ¿se va a quedar hotel solo a dormir fuera? Hotel con kilo, supongo, ¿no? Hotel y kilo, sí. Vale, no, Capitán, cuando quiera le informo. Recibido, lo comentamos. ¿Cuánto estima que dura? Sí, sí. Lince a Kirik por 8-5. Vale, cuando... Ah, bueno, que te lleva la radio Tony, ¿no? ¿Qué volveros a base. Volveros a base y con el equipo Serra. ¿Has oído, no, Rick? ¿No? 15 minutos los de Paisa. Los de hotel y 8, una cosa así, Kyle. Entonces, Kyle va... Vamos a ir a buscarles. Adelante, Ángel. Recibido. Sí, pero vale, los de Paisa 15 minutos, ¿eh? Es mucho. Es para mucho, mí. Sí. Sí, para mí también. Que acampen, ¿no? Yo qué sé. Omega, ¿me recibe aquí, Quebec? Equipo Kilo, busque una zona segura para pasar la noche y comente al hotel que se retire a esa zona. Un trabajo, ¿eh, Delta? Un mollo de maravilla. A tope. Que se retire a la zona... Una pena, la dos baja. Perfecto, Meo, tenerte como menos. A la zona esa. Y márquenlo en el mapa importante. Márquenlo en el mapa. Muy bien, los dos reclutas hoy, ¿eh? Han muerto. Sí. Vale, ¿está Python? Mano, pues siempre. No sé. Python. Aparece. Python, vuelve. Estaba aquí, pero que se fue, creo. ¿Arreglan aquí tantos conejos muertos? Vale. A ver, chicos, despejad esto que viene un helicóptero. Hostia, un conejo muerto. Separaros aquí. Uno, dos, tres. No toquéis. A la varo, a usarte, por listo. ¡Gediondo! Fuera. Iba a decir algo que está en contra de la normativa. Que a ducharte.
Cochino, venga, dúchate. Este año tocaba. Vale, chicos, todos a la zona de base, a la zona del cuartel. Venga, vamos, al cuartel. Tirón de lava ahí. Míralo, míralo. ¿Qué? Oye, ¿qué tiene? ¿Qué te ha pasado en la espalda? Cuidado caer ahí dentro, eh. Como te caiga. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿De quién es? Creo que tengo arma favorita. Que peso 30 kilos y llevo 1200 balas. Rick, es el comodín para todo. A Kyle le toca bronca, ¿eh? Por no llevarse radio larga con cosas. ¿Qué significa eso? Signature check time out de Kyle. Se le ha caído por el battle ahí. Ha usado cheto, qué asco. Alfa aquí, Quebec. Si se ha caído Kyle, ya no hay más radio larga. Está conectando. No, si con Kyle no había radio larga. Ya. Ese es el problema principal. Quítale la capacitación, Rick. Vale, quizá. ¿No hablo por Android? Sí, pero por Android es un coñazo. Vale, entonces ya, vale. Solo falta que lleguen los de Sierra. Que es que, padrino, que los de Sierra estaban casi al doble de distancia de Alpha. Y más o menos se podían medio comunicar, ¿sabes? Nosotros nos costó también un poco, ¿eh? Sí, pero estabais mucho más lejos. No, de vez en cuando contactamos, según Huerta. Cuando podíamos. Recibido entrada sur. Omega, ¿me recibes? No se dan en cualquier clase. Necesito esa marca en el mapa ya. A mí es que me pegan dos tiros juntos y digo, hostia, corre. La marca donde estiman pasar la noche. Tremendo sprint. Gracias a mí se distrayeron con tremenda táctica de arriba. No lo están pillando. Es que, si ves Android, hay gente aún yendo a los pozos petrolíferos. Ya. Ese tipo de huevazos, la gente. Sí. Omega, solo necesito que me indiquen una posición en el mapa. No tiene por qué ser pozos petrolíferos. Bueno, gente, voy a ir cortando ya la misión, que por aquí ya no hay más nada que ver. Así que nada, nos vemos. Quería.